Aquí le voy a mostrar, ya puse la carne, ya puse el tasajo. A ver, para que ustedes puedan darse cuenta cómo está la carne. Aquí ya está el huesito, el tasajo. Aquí está el tasajo, le voy a mostrar el tasajo. Aquí está el tasajo. Así se mira. Este es el caldo de carne seca. Y ahorita voy a preparar el chile. Le voy a mostrar el chile costeño. Ya le mostré el chile costeño, pero lo voy a mostrar donde lo voy a despedazar o pedazar o picarle el chile y luego lo voy a dorar, como lo quiera usted llamar. Aquí le voy a compartirle algo del caldo. Aquí con mi cucharita de madera. Así. Para prepararme este caldo y con la olla Prince, es la olla Prince. Esta olla es muy buena. Quisiera prepararlo con la olla del barro, pero lo tengo en mi otra cocina. Ya después lo voy a mostrar la ollita de barro que tengo. No tengo mucha ollita de barro, tengo poco, le voy a explicar. Tengo poco, pero ya voy juntando poquito mi ollita porque me gusta mucho de olla del barro también. Y esta olla también es bueno. No, no es malo. Cualquier ollita o sartenceto donde puede uno preparar nuestra comida, nuestro sagrado alimento, todo es bueno. Lo que venga es bueno. Y así, pero la olla del barro es la presentación de estilo oaxaqueño, la cultura oaxaqueña. Es muy bello, es muy precioso también, pero aquí no tengo la ollita de barro, pero mi otra cocina, su otra casa de ustedes, su humilde casa allá, tengo un poco, no mucho, de traste de barro. Y así le quiero mostrar este caldito. Aquí le voy a mostrar el tomatillo, ya pelé el tomatillo milpero, así está, espero que le guste. Y al rato le voy a seguir mostrando como estoy grabando solita. Aquí le voy a mostrar, estoy asando el ajo. Aquí está tres cabezas de ajo, ajitos, sabrosos, deliciosos. Y aquí está una cabeza muy grande de cebolla. También se van a tatemar o asar, asada o tatemada, como lo quieran ustedes llamar, pero así, así es. Aquí le voy a mostrar, miren, ajo, cebolla, tatemada o asada. Y aquí le voy a mostrar mi olla de Prince. Aquí está el Prince. El Prince, aquí está el caldo, se está hirviendo, mire, aquí está el huesito y tasajo de carne seca estilo costeño, estilo oaxaqueño. Y aquí están los chiles, menos de una maquila voy a usar. Estos son chile costeño. Estos chile costeño le deja muy rico el caldo de carne seca estilo oaxaqueño. El mandil oaxaqueño va a preparar su rico caldito, su propio estilo, estilo oaxaqueño. Aquí está el tomatillo. Eso, y al rato le voy a mostrar los ingredientes o el condimento, como lo quiera ustedes llamar. Al ratito, porque estoy dando paso por paso. Y así le quería mostrar cómo voy a preparar el rico caldito de carne seca. Especialmente lo estoy preparando con mucho amor y con mucho cariño para mis hijos. Aquí ya apagué el chile, ya se licuó y ahorita voy a licuar la cebolla y el ajo. Se lo voy a mostrar y aquí ya está el chile costeño, se doró.
Se tatemó, como lo quiera usted de llamar. Y ahorita le voy a mostrar más. Aquí le voy a mostrar cómo lo voy a vaciar dentro de la olla. Voy a destapar la olla. Aquí está mi cucharita. Aquí está la carne. Ya se cocieron, ya está listo. Donde pueden ver, es caldito de carne seca. Ahorita lo voy a vaciar aquí porque nomás tengo un lado de mi mano y otro lado está con la cámara. Pero no se preocupe, le voy a mostrar. Ya saqué el vaso. Aquí. Así. Le puse condimento, le puse clavo, orégano, tomillo, cebolla, pero todavía no he puesto cebolla, el ajo. Lleva este caldito de res. Y tomatillo. A ver, va a llevar unos dos jitomates, pero todavía no lo he puesto. Ahorita se lo voy a mostrar. Ya se pintó el caldito. Se llevó medio maquila de chile. Medio maquila para que se quede este caldito y la carne, no le dije. Aquí se llevó 2 kilos de hueso y 2 kilos de carne. Son 4 kilos aquí. 4 kilos. Y así es que así está quedando así se está quedando la comida. Aquí está el tasajo. Mire, qué rico se mira. Y aquí se mira el huesito. Mire, así se mira este caldo, muy bueno, muy delicioso. Y ahorita le voy a licuar más, ahorita le voy a mostrar más. Ahorita le voy a mostrar más. Aquí ya lo voy a apagar. Aquí ya quedó el caldo. Aquí ya así está. Le voy a mostrar la carne. Así quedó. Aquí está el huesito de carne seca. Aquí está el tasajo. Aquí lo voy a mostrar. Este es tasajo. Y aquí, así está la carne. Aquí le muestro. Así está. 2 kilos de hueso, 2 kilos de tasajo. Ya aquí lo corté todo, aquí lo puse, está muy bueno el caldito. Donde pueden ver, así se tiene que hervir. Y ya está el caldo de la carne seca. Espero que le guste la receta porque sí, lo mostré, el chile, el ajo, la cebolla, cómo los tatemé. Y luego le puse orégano, clavo, pimientas y pimientas gordas. Y así quedó estos rico, delicioso caldo. Especialmente lo preparé para mis hijos. Y aquí ya quedó. Y espero que le gusten. Y ya cuando le sirvo un plato, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar con unas tortillas que yo misma lo preparé. Cómo lo preparé, el molí allá en Oaxaca con leña. Y ahorita lo voy a servir un plato. Y se lo voy a mostrar. Espero que le guste. Aquí le voy a solo mostrar el plato. No voy a comer porque está muy caliente. Que se enfríe poquito. Entonces me lo voy a comer. Lo voy a saborear. Lo voy a disfrutar. Este delicia. Un rico, delicioso plato de caldo. De carne seca estilo oaxaqueño. Y el estilo, la receta, es estilo mío. Espero que le guste. Y lo voy a acompañar con esta tortilla. Yo misma lo molí allá en Oaxaca. Así está la tortilla. Esta es Shani. Nosotros lo llamamos, no es clayuda, porque la clayuda es muy delgadita. Y es grande y delgadita. Y este es Shani. Es un poquito más gruesecito, pero poquito, no es tan grueso, no. Y espero que le guste. Esta es mi deliciosa tortilla que yo misma lo preparé. Y ahorita le voy a mostrar esta tortilla.
Así es. Se me quebraron, de vine en avión, pienso que tiraron mi maleta y se quebraron poquito, se despedazaron, pero no importa, está muy deliciosa esta tortilla, bien tostadita, doradita está y ahorita le voy a mostrar también, esta es la carita de la tortilla y esta es la espalda de las tortilla color azul. Y ahorita le voy a mostrar el color rojo. Esta es Shani de gelote, como lo quiera usted llamar. Es Shani y así están. Ese es el color rojito. Así está. Bien doradito, bien rico este tortillita. Se llama Shani, no es tortilla, es Shani. Aquí donde pueden ver, así está. Así está. Y con esto lo voy a comer ahorita. Y este es color azul. Así es la carita de esta tortilla. Así se doraron. Así están. Muy rico, muy delicioso este maíz natural que siembran allá en Oaxaca. Mi familia, mi tía, primos, me regalaron un poquito el maíz y hice mi tortilla. Lo traje aquí para disfrutar y lo quiero compartir un poquito con ustedes para que sepan cómo nosotros, la tradición de nosotros, cómo comemos. Y espero que les guste esto, lo que estoy mostrando. Y muchas gracias por ver mi canal, por apoyarme, por que dejan usted, todos ustedes, dejan que entre mi canal en todas sus casitas de ustedes. Estoy muy agradecida con ustedes. Muchas gracias, mi gente linda, bonita. Que Dios los bendiga y por siempre. Y hasta pronto. Le voy a presentar otros videos. Gracias.